chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Aizawa: bueno, cada equipo tomará el examen en el escenario preparados. Acto: Kirishima: ¿preparados? Ellos sí. Aizawa: los que esperen su turno pueden ver o pensar estrategias como equipo como quieran, es todo. Y Ida: Ohiro: quisiera ver qué podemos hacer en nuestras singularidades. Ohiro: claro. Asui: Tokiyama, pensamos en un plan. Tokiyama: sí. Mineta: el problema es cómo desnudar a la profesora Mid-Mig. Zero: no das asco. Luego de unos minutos, estaba en el cuarto de vigilancia, Recovery: parece que tendremos mucho trabajo hoy. Dije: tienes razón. Uraraka: que también vas a ver Natsu. Dije: si no hay muchas oportunidades de ver pelear a los estudiantes contra los profesores, además debo pensar una estrategia para Yaoyorozu. Uraraka: ya veo, en mi caso no tiene sentido tratar de hablarle. Dije: la tienes difícil. Uraraka: por eso pensé que vería las peleas como referencia. Dije: si demos nuestro mayor esfuerzo. Uraraka: sí. Abrazándome sonreímos. Monitor: equipo Sato y Kirishima, examen práctico listos. Fuera estaban teniendo la misma batalla. Uraraka: vamos Kirishima, Sato. Dije: así no ganarán. La singularidad de Kirishima y Sato son muy fuertes, pero tienen un límite, mientras que con cementos no. Entre más tiempo pase, más desventaja tendrán. Uraraka: no. Dije: están peleando contra los profesores con los que tendrán problemas. La clave será cómo tratar con sus propias debilidades tomando sake. Uraraka: ¿de dónde sacaste eso? Dije: lo tenía en mi chaleco. Recovery: Matsu tiene razón, piensen en su compatibilidad con el profesor que enfrentarán. Monitor: el equipo Sato y Kirishima se retira al estar fuera de combate. Denki: ¿en serio? Ohiro: eso. Asui: Kirishima, Recovery, vaya el primer combate y ya tengo trabajo. Uraraka: pero no hicieron nada. Dije: sus singularidades no funcionan contra combates largos. Pensé: este examen se está poniendo interesante. Dije: estoy encendido, saliéndome una aura de fuego. Uraraka se ve tan genial, sonrojada. Monitor: equipo Asui y Tokoyami, examen práctico listos. Fuera tendrían la misma batalla. Izuku también entró al cuarto de vigilancia. Uraraka: son buenos. Izuku: una salida que solo ellos podían hacer. Dije: habilidades de comunicación, una habilidad simple pero útil para los héroes en esta sociedad. Más que hacer buen equipo con un compañero específico. Izuku: Natsu, cada uno debe lidiar con sus debilidades. Dije: sí. Izuku: sabes en qué tienen que trabajar. Tokoyami y Asui: no imagino que la singularidad del profesor Ectoplasm sea malo contra ellos. Dije: en realidad no lo es para Tokoyami. Uraraka: ¿por qué? Dije: vean y lo sabrán. Vieron por unos minutos, la ventaja de Tokoyami es su ataque rápido y gran alcance, pero si te fijas no resistirá peleando de cerca. Uraraka tenía esa debilidad. Izuku: entiendo, por eso va contra Ectoplasm que usa clones. Dije: pero por lado de Asui-san, una excelente estudiante sin debilidades claras, por eso puede dar apoyo a un aliado. Como ven, es poderosa y con pocas debilidades, además que su forma de mantener la calma dará apoyo emocional en la crisis. Izuku: apoyo emocional. Pensé: el problema será cuando se enfrenten al original. Luego de unos minutos, dije: maravilloso trabajo en equipo. Uraraka: lo esposaron. Izuku: aprobaron. Dark Shadow y Rana pudieron usar su singularidad juntos. Dije: además de idea un muy buen plan. Uraraka: así como pensamos. Monitor: el equipo de Asui y Tokiyami aprobó, pasaría el siguiente combate. Monitor: el equipo Ida y Ohiro aprobó. Uraraka: los dos son geniales. Dije: tú lo has dicho. Izuku pensó: eres genial Ida. Dije: es hora de mi combate, nos vemos luego. Izuku: te estaremos apoyando. Uraraka: da lo mejor, sé que ganarás. Dije: gracias. Teletransportándome donde Momo, yéndonos al área del examen. Es nuestro turno, vamos con todo. Momo no respondió, le agarré las mejillas haciéndole ver mis ojos. ¿A qué viene esa mirada de caída? ¿Estás nerviosa? Momo se sonrojó. Momo: nn, no. Dije: ya veo, soltándole. Bueno, tenemos un oponente difícil, pero tengo un plan. Sonó la sirena. Monitor: equipo Natsu y Yaoyorozu, examen práctico listos. Fuera comenzamos a correr por un callejón. Dije: Yaoyorozu, crea varios objetos pequeños. Cuando no puedas hacerlos significa que estará cerca. Quien encuentre primero al otro tendrá la ventaja. Nos detuvimos, comencé a revisar el lugar. Cuando lo veamos lo atraeré a mí. Entonces aprovecha para huir a la puerta, no te alejes hasta entonces. Momo vio el suelo. Ok, ¿qué te pasa? Momo: no es nada. Dije: ¿estás segura? Momo: sí. Dije: está bien, no insistiré. Seguimos corriendo. Momo estaba creando objetos. Estás creando muñecas.
Matryoshka, eres muy creativa, Momo. Gracias. Algo sonrojada, dije, dime si notas algo raro con tu singularidad. Seguimos corriendo, Momo, eres muy inteligente. Natsu, dije, en serio, Momo, pensaste en un plan para usar contra el profesor Aizawa y determinaste de inmediato lo que sería mejor. Dije, bueno, también es que tengo una buena compañera. Nos detuvimos, Momo, eres muy amable. Yo entré por recomendación, pero en cuanto a habilidades prácticos, no tengo nada especial. En la batalla de caballería solo hice lo que dijo Todoroki. En mi propia pelea perdí antes de hacer nada. Dije, te subestimas demasiado. Vi que no estaban los matrioscas, la Oyorzutus matrioscas o no. Ahí viene, Momo, lo siento, Aizawa, si lo notan actúen de inmediato. Di un golpe horizontal, pero Aizawa lo esquivo. En este caso debiste evitarme, ya que me adelanté. Aparecí delante de él dándole una patada en el estómago. Aizawa salió volando a la pared. Dije, ya Oyorozu, vete, te dejo el resto en tus manos. Momo comenzó a correr. Aizawa, ese era su plan. Me envolvió sus vendas jalándolas, levantándome del suelo. Entonces es perfecto, pensaba en atraparte primero porque serías el más problemático. Dije, me atrapaste, mamá oruga. Aizawa, eres muy molesto, ten cuidado al bajar lanzando abrojos. Dije que eres un ninja, mamá oruga. Aizawa, pero deberías haber hablado más con esa chica. Sonreí. Dije, aún eres novato, no sabes que a veces una simple mirada puede decir más que palabras. Aizawa, que espera, salir corriendo tras Momo. Momo pensó, esto es lo correcto. Natsu, estará bien. Apenas pude comprender lo que dijo, espérame, iré cuanto antes. Aizawa pensó, perdió mucha confianza desde el festival deportivo. Aizawa lanzó su venda a Momo agarrándole la mano. Aizawa, te daré donde duele, veamos quién aguanta más. Pero vio que Momo se volvió agua, que era un clon de agua de Natsu. Espera, no, comenzando a volver donde estaba. Momo, Natsu, Natsu, lo siento, no pude. Dije, lo hiciste muy bien, Momo. ¿Qué? Dije, hiciste bien en volver, somos un equipo. No, Momo, tienes razón. Dije, ahí viene Aizawa. Momo, debo salvar a Natsu, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije, Momo-san, tienes un plan, ¿verdad? Lo siento, pero tenía que hacer ese plan para ayudarte. Ahora quiero que hagamos tu plan, Momo, pero tu plan no funcionó como podría el mío. Dije, te estás subestimando a ti misma. Escucha, debes confiar en ti misma y verás que tu plan saldrá bien. Eres más lista de lo que piensas, la verdad. Me dejaste sorprendido de la magnífica chica que eres. Momo se sonrojó. Uraraka pensó, porque la halagas demasiado haciendo un puchero. Izuku pensó, jeje, está celosa. Dije, cuando elegíamos al delegado tuviste dos votos, pues uno era mío porque sabía que eras buena para eso, así que confía más en ti. Momo pensó, qué vergonzoso, además más me late más rápido el corazón. Sí que eres muy amable, Aizawa, los tengo. Momo, tienes razón. Natsu, cierra los ojos. Lanzando las muñecas cerré mis ojos. Aizawa, ¿qué es esto? Golpeando uno, abriéndolo, activando una granada cegadora, cegándolo, me teletransporte al lado de Momo. Momo, mi idea es una operación especial para vencer al profesor Aizawa. Aizawa, sí que me la jugaron. Dije, suena una buena idea. Momo, sí pensaba en eso desde el principio. Dije, espectacular, seguiré todas tus órdenes. Aizawa saltó a un techo, nos lanzó su venda. Dije, Momo-san, agarrándola, saltando para atrás, estire mi mano, yendo a lanzar fuego, pero Aizawa desactivó mi fuego. Momo, Natsu, escondámonos juntos. Dije, entendido, corriendo. Momo, los ojos del profesor no están bien. Dije, también te diste cuenta, hay que aprovechar eso. Momo, sí, por ahora debemos salir de su campo de visión, es cuestión de tiempo, podemos ganar. Pensé, volvió ese brillo a sus ojos, sonreí. Dije, comprendo, déjalo en mis manos. Momo, confío en ti. Aizawa, los alcanzaré. Me lanzó su venda, este parpadeo. Dije, aquí voy, gire. Gran pared del dragón invernal, creé una enorme pared de hielo. Aizawa pensó, esperaba este momento, sí que sabes darle al oponente donde duele. Dije, con este muro estaremos bien por unos minutos. ¿Me puedes decir el resto del plan? Mientras vi a Momo sacando vendas de su pecho. Jeje, qué buena vista, además esas son las vendas de Aizawa. Momo, estás pensando en cosas pervertidas. Dije, no puedo evitarlo. Momo, bueno, no conozco el material o cómo está hecho, así que no será igual, pero hice mi versión con otro material. Como es un área residencial, debemos reducir los daños y se mueve rápido con esas ataduras, así que es difícil atraparlo. Este es mi plan, me lo dijo Uraraka. ¿Por qué no los persigue? Izuku, tal vez haya usado demasiado sus ojos. Momo, ¿qué dices? Natsu, creo que tiene una mayor probabilidad de éxito que tratar de escapar. Se decidirá en un instante. Está bien. Dije, tienes una mirada
mirada llena de confianza. No tengo por qué quejarme, le estaba tocando un pecho. Momo se sonrojó, Momo Natsu golpeándome la cabeza, dije ahí nos pusimos unos mantos. Aizawa rayos nos vio, tela si no los veo no puedo borrar sus singularidades, pero también tiene sus desventajas saltando agarrándonos con su venda jalándolo estando delante de nosotros, pensó la parte superior eran muñecos, Momo solo hay una cosa que hacer intentó aplastar la palanca pero falló salió hielo de mis piernas, Aizawa hielo saltando Momo activo la catapulta y las vendas rodearon a Aizawa, Momo Natsu usa tus llamas estire mi mano lanzando un torrente de fuego. A las vendas, Aizawa no me apuntaba qué es esto las vendas de Momo se comenzaron a endurecer, Momo no sé si podemos vencerlo en una batalla de singularidades por eso conoce la aleación de Nitinol, al calentar se vuelve a su forma original en un instante estas atraparon a Aizawa inmovilizándolo expose, dije fue tal como lo planeaste como esperaba de ti me dejaste sin palabras, Momo bueno cuando iba a disparar la catapulta cometí un error el profesor lo notó pero saltó pese que pudo detener en ese momento parecía que se dejó atrapar en mi plan, Aizawa solo me cuidaba de Natsu, podía verte pero la tela cubría a Natsu además vi que comenzó a salir hielo por debajo sabía que me congelaría así que me retiré pensando que sería mejor y caí en sus manos. Dije debes estar orgullosa por esto hiciste todo el plan sin duda eres grandiosa, Momo tonto saliéndole unas lágrimas, dije ¿qué pasa Momo vio a otro lado, Momo no es nada, dije si quieres llorar puedes usar mi hombro o pecho, Momo no gracias idiota, pensó gracias por ayudarme Natsu eres mierda, monitor el equipo Natsu y Yaoyorozua Pro. Hasta aquí este capítulo.